Hola, soy Herb y el día de hoy les traigo el inicio de una serie que he querido hacer desde hace mucho. Les presento Camino a la Living Dead. Durante el transcurso de esta serie estaré jugando todos los juegos de la saga principal de Pokémon y algunos spin-off. Esto con el objetivo de conseguir a todos los Pokémon existentes. La principal regla que seguiré es que tengo que conseguirlos en la generación y región que se introdujeron. Los remakes no cuentan, pero no se preocupen. También pasaremos por los remakes, ya que durante el camino estaré haciendo unas actividades extra para hacer más divertido el reto. Para los Pokémon singulares también seguiré esta regla, por lo que puede que me vea obligado a usar formas no tradicionales, pero en caso de que exista una forma legal de conseguirlo, lo haré sin importar lo difícil o tedioso que pueda ser. Me gustaría destacar que no haré todo lo que ofrece una región en un solo video. Me gustaría hacer episodios no tan largos donde haga una cierta cantidad de objetivos. Así que, en este primer video, me completaré el Pokémon amarillo y conseguiré a todos los Pokémon que se encuentren en el césped. ¡Allá vamos! Empezamos el juego con el profesor Oak preguntando nuestro nombre. Después de eso, salimos de nuestra casa, solo para que con dar unos pequeños pasos fuera del pueblo, nos empieza a regañar el profesor Oak. No dura mucho, ya que mientras hablaba, nos atacó un Pikachu salvaje. Oak logra capturarlo, y nos vamos a su laboratorio. Junto con Azul, recibimos nuestro primer Pokémon. Decido llamar el mío Light. Le puse un mote, ya que nos acompañará durante mucho tiempo, y no tendría mucha gracia que no tenga un nombre. Tras una victoria contra Azul, junto a Light, me voy a un pueblo vecino. En la tienda del pueblo, un señor que no conocemos nos da un paquete para el profesor Oak. Podría fácilmente quedármelo, pero como soy una persona bien, se lo doy al profesor Oak. Como agradecimiento, nos da una Pokédex, el primero digital, un aparato que para nada se quedará obsoleto en el futuro y será reemplazado por una app de celular. Volvemos al pueblo vecino para por fin comprar Pokéballs, y luego volvemos a la ruta 1, donde capturamos un Pidgey y un Rattata. Al lado izquierdo del pueblo, vamos a la ruta 22, donde capturamos un Spearow, un Nidoran macho y un Nidoran hembra, además de un Mankey. En casos normales, elegiría Pidgey para la aventura, pero específicamente en la primera generación, tarda demasiado en conseguir un ataque bueno, a diferencia de Spearow, por lo que llevaré al pájaro enojado en mi equipo, junto con Mankey. Nunca la he usado, pero quería cambiar un poco los Pokémon que llevo normalmente, así que dije, ¿por qué no? Capturo otro Spearow y otro Mankey para la Living Dead. Después de vencer de nuevo a Azul, me voy a la ruta 2, la cual no tiene ningún Pokémon nuevo, por lo que me dirijo directamente al Bosque Verde, donde capturo un Caterpie y un Metapod. También se puede encontrar un Pidgeotto, pero es solo del 1%, por lo que mejor me espero a una ruta más avanzada. Tras un rato de entrenar, llego a Ciudad Plateada, donde está el primer gimnasio, quien lo maneja Brook, de tipo roca. Busqué en internet las debilidades del tipo roca, ya que aún no me aprendo toda la tabla, y resulta que es débil al tipo lucha, por lo que hice bien en añadir un Mankey en mi equipo. Me fui a entrenar con él hasta llegar al nivel 9, donde consigo patada baja. Ahora sí, listo, me fui al gimnasio de Brook para enfrentarlo. Y tras una batalla en la que casi me debilitan a Mankey, conseguí la primera medalla. Después de esto, me dirigí a la ruta 3, donde capturo dos Sandrews. Uno para mi equipo y otro para la Living Dead. Cerca de la entrada del MT Moon, compro el Magikarp que venden en el centro Pokémon, el cual añado a mi equipo.
Tras esto, entré al MT Moon y ahí dentro capturé un Zubat y un Jedut en el primer piso. En el nivel 1 del sótano capturé un Paras y en el nivel 2 del sótano capturé un Clefairy. Cerca del final aparecieron Jesse y James. Los cuales me desafiaron a una batalla. Siempre se me hace curioso saber que unos personajes de anime están en este juego, pero eso no impide que les gane. Tras la batalla, me fui a la cueva con el fósil Domo, que por alguna razón, el científico que encontró estos fósiles deja que un niño random se lleve uno por vencerlo en una batalla Pokémon. Perfectamente el niño podría estar usando el fósil Domo como un balón de fútbol y tú se lo das así nada más. En fin, en la ruta 4 no había ningún Pokémon nuevo, así que fui directamente a Ciudad Celeste, donde está el segundo líder de gimnasio, Misty, de tipo agua. Pero antes me dirijo a la ruta 24, donde hago el desafío del puente, no sin antes encontrarme con Azul de nuevo. Tuvimos una batalla, y aunque sus Pokémon tenían más nivel que los míos, logré vencerlo sin ningún problema. Tras esa extraña charla, capturo un Oddish, un Venonat y un Bellsprout, además de recibir un Charmander de un entrenador de la zona. En la ruta 25 son los mismos Pokémon que la ruta 24, así que sigo avanzando enfrentando entrenadores hasta llegar a la casa de Bill. Al llegar con él, resulta que se transformó a sí mismo en Pokémon, así que tras desfurrificarlo, está tan agradecido que nos regaló un tiquete para un barco. Ahora con los Pokémon en un nivel más alto, me dirijo al gimnasio de Misty, y como se imaginarán, en un gimnasio de tipo agua con un inicial de tipo eléctrico, pues... Y así conseguí la segunda medalla. Tras entrar en la casa de una familia robada, me enfrenté a un miembro del equipo Rocket, solo para que el señor que le fue robado no quiera su MT de vuelta. Después de eso, fui a la ruta 5, donde capturé un Jigglypuff y dos Abras. Uno para mi equipo y el otro para la Limindex. Ahora que tengo un Abra, haré algo un poco polémico, lo cual es hacer el glitch para capturar a Mew. Casi todo el mundo conoce este glitch, además de existir una forma para pasar ese Mew por el Pokebanco, por lo que lo contaré para la Limindex. Y obviamente no lo usaré para la aventura, le quitaría la gracia. Tras unos intentos, finalmente logro capturarlo. Volviendo con la aventura, en la ruta 6 no hay Pokémon nuevos, así que me dirijo a Ciudad Carmín, donde está el tercer líder de gimnasio, St. Surge del tipo eléctrico, aunque aún no iré con él. Primero conseguiré la caña de pescar con el pescador, el ticket de bici con el presidente del club Pokémon, y gracias a Bill entro al barco SSN. No hay mucho que destacar del barco, excepto que mi Abra evolucionó a un Kadabra, y mi Sparrow evolucionó a un Ferrow. Cerca de la habitación del capitán aparece Azul hablando en francés, por alguna razón. Como siempre, me desafío a una batalla, y por alguna razón, siempre empieza con un Sparrow, cuando soy un entrenador que le dieron un tipo eléctrico como inicial. Cuando entienda que eso es una pendeja. En fin, volví a ganarle y llegué con el capitán. Le di un masaje y en agradecimiento me dio la MO Corte, el cual se lo enseñé a mi Sandrio. Ya podía ir al gimnasio, pero quería entrenar mi equipo un poco más, por lo que decidí ir al túnel Diglett, donde capturé un Diglett obviamente, y tras mucho tiempo buscando, capturé un Doctrio. También aproveché para ir al otro lado del túnel y conseguir el MO Destello de un científico. Tras varios Diglets, mi Sandrio ya podía defenderse, por lo que le enseñé la MT de excavar, y gracias a los entrenadores de la ruta 11, evolucionó a un Sandslash. Por cierto, en esta ruta capturé un Drowsy y un Pidgeotto. Ahora sí, me dirigí al gimnasio de LT Surge, y como se imaginarán, con un Sandslash con un ataque tipo tierra que está chetado en la primera generación, pues... ningún problema, consiguiendo así la tercera medalla. Gracias a esta medalla, una oficial Jenny nos entrega un Squirtle, y volviendo a Ciudad Celeste, además de ir a reclamar la bicicleta, reclamamos un Bulbasaur por tener una amistad alta con Light. Avanzamos por la ruta 9 gracias al MO Corte, donde capturamos un Nidorino,
una nidorina y un Raticate. Y en la ruta 10, en el césped antes del túnel Roca, conseguimos un Manimite y un Macho. Antes de ir al túnel Roca, aunque no me gustaba mucho la idea, le enseñé destello a mi cadabra, ya que si no, no podría avanzar. También noté que le faltaban pocos niveles a mi Magikarp para evolucionar. Sería un gran apoyo en el túnel, por lo que decidí entrenarlo antes de entrar, añadiendo a Gyarados en la Nidorina. En la planta baja del túnel Roca no había ningún Pokémon nuevo, pero sí en el sótano, por lo que ahí capturé un Onix. Tras muchas batallas, logré llegar a Pueblo Lavanda. No sé si ya se podía conseguir antes, pero es la primera ciudad que me encuentro que se empieza a vender Super Balls, algo muy útil para lo que estamos haciendo, por lo que compré varias. En la torre Pokémon me encontré Azul, se le veía un poco serio, por lo que no lo molesté mucho. Además, apenas me vio, me desafió una batalla, y apenas terminamos, él se fue. Continuando con la Living Dead, según recuerdo, no se puede capturar ningún Pokémon de la torre hasta conseguir el visor Silph, por lo que seguí mi camino en la ruta 8, donde capturé un Kadabra, que a pesar de ya tener uno, este cuenta para la Living Dead. Y en la ruta 7 no había ningún Pokémon nuevo, por lo que fui directamente a Ciudad Azulona, donde estaba el gimnasio de tipo planta de Erika. Esta vez fui directamente al gimnasio, ya que no era muy complicado, consiguiendo la cuarta medalla. Después de la batalla, fui a la parte trasera de un edificio, llegando a la parte más alta, donde consigo un Eevee gratis. Y en el centro comercial, compro agua para en el futuro entrar a Ciudad Azafrán. Curo a mi equipo y me dirijo al casino. Aunque algunos miembros se pueden evitar, de todas formas peleo con todos los miembros que me encuentro, ya que es una buena forma de entrenar a mi equipo. Tras conseguir la llave, vuelvo a encontrarme a Jesse y James, algo enojados conmigo. Tras vencerlos de nuevo, me encuentro al líder del equipo de Rocket, Giovanni, que no sé si es que lo recuerdo diferente, pero como que va muy directo a la batalla, ni se presenta ni nada así, es raro. Tras vencerle, consigo el visor Silph y vuelvo a Pueblo Lavanda. En la torre Pokémon, ahora sí pudiendo capturar, en la planta 2, capturo un Gastly y un Hunter. Y en la planta 4, capturo un Cubone. Gracias al visor, descubrimos un Ghost, que resulta ser un Marowak. Lo vencemos y llegamos al último piso, donde salvamos al señor Fuji de Jesse James. Desde la perspectiva de Jesse James, debo ser un acosador, ya que siempre me los encuentro. Al salir, el señor Fuji habla sobre mi misión de la Living Dead. Le pregunto cómo rayos sabe eso, y lo único que hace es darme una pokeflauta. En el camino a Ciudad Fucsia, me dirijo a la ruta 12, donde capturo un Gloom, un Weeping Bell y un Farfetch. Además de capturar el Snorlax, que está dormido. En la ruta 13, mi Mankey evoluciona a un Primeape, contando para la Living Dead. En la ruta 15, otra vez no había Pokémon nuevos, por lo que finalmente terminé llegando a Ciudad Fucsia. Esta ciudad posee el quinto gimnasio, y uno de los lugares que más miedo me da, el cual es la Zona Safari. Te preguntarás por qué. Bueno, nunca he entendido muy bien el gameplay de la Zona Safari. Siempre se me escapaban los Pokémon, sin importar lo que hiciera. Además que algunos de los Pokémon son exclusivos de la Zona Safari. Son extremadamente extraños de aparecer y muy difíciles de capturar. Para mi suerte, en este video no tengo que capturar a todos los Pokémon del Safari. Antes de enfrentarme al gimnasio, aprovecho que estoy cerca y me dirijo a la ruta 18, donde capturo un Doduo. Y en la ruta 17, capturo un Ponyta. También voy a la ruta 16, aunque aquí no hay Pokémon nuevos, pero lo que sí hay es una casa donde consigo el MO Vuelo. Ahora con el poder de ir a casi cualquier ciudad, vuelvo a Ciudad Fucsia, donde ingreso a la Zona Safari para conseguir el MO Surf. Y aunque no tengo la obligación de capturar aún los Pokémon de la Zona Safari, obvio no puedo negarme si aparecen en el camino hacia la MO. Los Pokémon que aparecen son... Tauros. Literalmente fue el primer Pokémon que me apareció y lo logré capturar. Aún ni me lo creo. Otros fueron Execute y un Rhyhorn. Otro Pokémon un poco difícil de conseguir, aunque no tanto como Tauros. Eventualmente consigo unos dientes dorados. Y llego a la casa secreta donde me dan el MO Surf. Inmediatamente se lo enseño a mi Gyarados, aunque necesito vencer el gimnasio de Koga para poder usarlo. Salgo de la casa para intentar conseguir otro Pokémon de la zona, pero ya sería abusar demasiado de la suerte,
así que no pude encontrar otro más. Saliendo de la zona safari, le entrego los dientes de oro a Slowpoke. El guardia, prefiero un guardia, no un Slowpoke de verdad, eso estaría un poco perturbador. El cual, en agradecimiento, me da la MO Fuerza, la cual se la enseñé a mi Primeape. Ahora sí, me dirijo al gimnasio de Koga de tipo veneno. Ninguna batalla fue realmente difícil, ya que con un cadáver que hace super eficaz a casi todos los Pokémon de veneno y teniendo un centro Pokémon al lado, no debería costarme. Bueno, exceptuando su último Pokémon, Venomoth, que por alguna razón, a pesar de estar haciendo los gimnasios en orden, este Pokémon era nivel 50. ¡Qué rayos, Game Freak! Al final termino venciendo y consigo la quinta medalla. Ahora ya podremos surfear por la ruta 19, pero tendremos que atrasarlo un poco, ya que me dirijo a Ciudad Azafrán. Por fin le damos el agua fresca al guardia y nos deja entrar. Vamos a la casa del señor psíquico para que nos dé el MT de psíquico. Suena redundante, lo sé. Después nos dirigimos al dojo karate, donde destrozamos con nuestro cadáver. Y me quedo con un Hitmonchan, ya que es mi favorito de los dos. En Sylph S.A. peleamos con varios del equipo Rocket. Esto viene perfecto para mi equipo, ya que el líder de gimnasio de esta ciudad es Sabrina, que posee el tipo psíquico, que en esta generación su única debilidad es el tipo bicho, y no existe ningún ataque de tipo bicho. Llegamos a la zona final, donde Azul aparece de la nada, y nos desafía una batalla. Esta vez me tomó por sorpresa, no por su equipo en general, sino porque asumí que empezaría con un Pirou y inicié con Light de nuevo, y en realidad empezó con un Sandslash, haciendo que tuviera que cambiar de Pokémon. Tras derrotarlo, vamos con el sujeto que nos vio luchar y nos regala un Lapras. Y ahora sí, nos dirigimos al piso donde está Giovanni. Pensé que solo iba a luchar con él, pero antes aparecieron Jesse y James de nuevo. Tras vencerlos, ahora sí llego con Giovanni, el cual es fácilmente derrotado por mi Gyarados. El presidente de Sylph, en agradecimiento, me da la Master Ball. Nos enfrentamos a Sabrina y a los entrenadores de gimnasio. La batalla con Sabrina fue rara. Tenía toda la línea de evolución desde Abra hasta Alakazam, todos a nivel 50, y por alguna razón me costó más el Kadabra que el Alakazam. Tras vencerla, consigo la sexta medalla, ya no nos falta tanto para tenerlas todas. Volvemos a Ciudad Fucsia y ahora bajamos cerca del gimnasio. Además de encontrarnos una casa que volveremos en un futuro video, encontramos la ruta 19, que en este caso, al ser una ruta marina, como no hay césped, capturaremos los Pokémon que se consiguen surfeando. En este caso siendo un Tentacool. En la ruta 20 no hay Pokémon nuevos, por lo que avanzamos por las Islas Espuma. Al entrar en la planta baja, capturo un Krabby y un Slowpoke. Bajando al sótano 1, capturamos un Golbat. Bajando al sótano 2, capturamos un Seal y un Kingler. También aparece Slowbro, pero es del 1%, así que por ahora pasaré de él. En el sótano 3, capturo un Diogon. Y finalmente, en el sótano 4, surfeando, capturamos un Staryu. Sé que aquí está Articuno, pero aún no estoy listo para enfrentarlo. Saliendo de las islas, seguimos surfeando hasta llegar a la isla Canela, donde vive nuestro fósil, añadiendo a Kabuto a la Liminets. Entramos a la mansión Pokémon, donde capturamos en la planta baja un Growlithe y un Grimer. En la primera o segunda planta, capturamos un Muk. Y en el sótano capturamos un Ditto. Tras conseguir la llave de gimnasio, me pregunto cómo rayos no se volvieron locos los del gimnasio. Literalmente no había comida ni baño ahí dentro y no podían salir. Pero en fin, lucho contra Blaine, siendo uno de los entrenadores más fácil de Kanto. Literal, su gimnasio está en medio del mar y es tipo fuego. Por lo que conseguimos la séptima medalla. Solo nos falta ahora. Me dirijo a la ruta 21 y para mi sorpresa, en el Pokémon amarillo, esta ruta no tiene ningún Pokémon nuevo. Sigo avanzando, llego donde empezó todo. Pueblo Paleta. Hemos capturado muchos Pokémon desde que nos fuimos de aquí, y es hora de la última medalla. Vuelo a Ciudad Verde, donde el último gimnasio nos espera, Giovanni, de tipo tierra. Teniendo un Gyarados con Surf, no debería ser ningún problema, eso pensé, pero la batalla no fue tan fácil como pensé. En un momento, le tiraron un rayo a mi Gyarados, por lo que tuve que continuar con Sandslash. Y tras todo esto... conseguí vencerlo. Giovanni extrañamente me dio su medalla,
Después de esta batalla se fue. Dijo que dejaría al equipo Rocket y que en algún momento nos volveríamos a ver. Ya era tiempo de dirigirme a la Liga Pokémon, cuando apareció Azul. Tenía un equipo fuerte, pero aún así logré ganarle. Se fue a la Liga Pokémon, cosa que debía hacer yo también. En la recepción, mostré todas mis medallas y avancé. Por alguna razón, cada cierto tiempo llegaba un guardia y veía si tenía una de las medallas. ¿No era mejor ver todas de una vez? En fin, en la ruta 23 no había Pokémon que no hubiera capturado ya, así que entré a la calle Victoria, el último reto. Ahí capturé un Graveler y un Machop. Pensé que habría más, pero resulta que dos Pokémon son solo de Pokémon rojo y azul. Peleé con muchos entrenadores, pero logré salir vivo de la calle Victoria. Literal, solo salí con tres Pokémon y solo dos aún tenían ataques para usar tras curarlos, y me fui a entrenar mis Pokémon. Después de eso compré muchas curaciones y ahora sí, entré al reto final. La primer miembro del alto mando, Lorelei, aunque se especializa en tipo hielo, tiene varios Pokémon con tipo agua, así que usé a Primate y Light. Me causó muchos problemas, ya que logró debilitarme muchos Pokémon. Tras curarlos, llegué con el segundo miembro, Bruno. Siempre pensé que era tipo roca, pero resulta que él se especializa en el tipo lucha. Es uno de los miembros más fáciles, pudiendo usar a Gyarados, Kadabra, Firou, Primate para hacerle super eficaz a sus Pokémon de tipo roca y lucha. Literal, no perdí ningún Pokémon contra él. La tercer miembro, Agatha, se especializa en tipo fantasma, aunque la mayoría de sus Pokémon son de tipo veneno, por lo que Kadabra fue la mejor opción. Por desgracia, me quedé sin PP para psíquico a mitad del combate, por lo que me complicó más la batalla, pero al final terminé venciendo. Y por último, Lance, el más difícil, el tipo volador. ¿Qué dices? ¿Dragón? Claro que no, todos sus Pokémon son de tipo volador. Ok, no, pero ya en serio, para él tuve que enseñarle un ataque de tipo hielo a mis Gyarados y usar a Light para los Pokémon tipo volador. Tuve miedo durante toda la batalla, un mal movimiento y perdí a un Pokémon. Tuve que revivir y curar a Gyarados a mitad de la batalla, pero al final contra su Dragonite logró congelarlo, dándonos la victoria. Solo faltaba una batalla más, contra el campeón, y ese no sería más que Azul, quien me había desafiado en toda la aventura. Quería la batalla final, no debía ponerme nervioso, ya conocía de antemano su equipo. Empezó, como me imaginé, con un Sandslash. Mi Gyarados logró derrotarlo fácilmente. Luego lanzó un Alakazam. Yo no tenía ningún Pokémon específicamente para él, así que lancé a Sandslash. Le hice un Excavar que le quitó mucha vida, pero Alakazam le bajó mucho la precisión, tanto que no pudo pegarle de nuevo y fue debilitado. Además que Alakazam tenía recuperación, por lo que era un problema. Lancé a Firou para ver si lo lograba. Pasó de forma parecida a Sandslash, aunque en esta ocasión sí logré debilitarlo, dejando a mi Firou a casi nada de morir. Azul lanza un Executor, que logra vencer a mi Firou debido a la poca precisión que lo había dejado en Alakazam. Lancé a Primate solo para darle tiempo a mi equipo para curar a mi Firou, y mi Primate, no sé ni cómo, pero logró derrotarlo. La verdad me sorprendió. Azul lanza a Cloyster, y yo lanzo a Light. Logró paralizarlo, y aunque Cloyster pegaba fuerte, Light logra aguantarlo y lo derrota. Azul saca Ninetales, que es fácilmente derrotado por Gyarados, y solo le queda su último Pokémon, Jolteon. El problema es que era de un nivel muy alto, por lo que empezó a derrotar a mi equipo uno por uno. En medio de su masacre, revive a mi Sandslash y vuelve al ataque. Jolteon no puede hacer ataques eléctricos, por lo que solo puede usar ataque rápido. Sandslash realiza un Excavar y deja muy dañado a Jolteon. Realiza otro Excavar y gané
la Liga Pokémon, y aunque no es mi objetivo principal, se sentía bien lograrlo. No tardó mucho en llegar a OU, preguntándose cómo Rayos Azul perdió el título de campeón tan rápido, y llevándome al Hall de la Fama, donde mis Pokémon y yo quedaríamos registrados. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado este nuevo contenido. Hoy capturamos muchos Pokémon. En el siguiente video me enfocaré en capturar todos los Pokémon de Kanto restantes, por lo que no se lo pierdan. Soy Herd y nos vemos en otra ocasión. Bye.